esperando encontrar a él y mucho más dinero. En el 2001, valía continuamos. Dios, solo dime. Ya estás en problemas. Ahora solo te puedo ayudarte a ti mismo. Sí, mira. El que los mató de hecho fue Mundo. Arresta a Rafael con la esperanza de saber más sobre lo que pasó la noche de los homicidios. En el precinto, los detectives presionan a Rafael. Bueno, escucha, María lo organizó todo, ella, fue idea de ella. Ella vino a mí y me ofreció dinero para hacer este trabajo. Y bueno, yo no hice nada. Quien les mató fue Mundo. Doggy señaló a alguien llamado Mundo como el principal ejecutor. Descubrimos que su Mundo era el peor de todos. Su padre era violento, su hermano era violento. Había miembros de su familia en prisión por crímenes violentos en ese tiempo. Y aquí estaba él en medio de un crimen muy, muy violento. Es una buena base genética de homicida. Familia involucrada en el crimen. Los crímenes anteriores de Raymond demuestran que tiene un arma predilecta. Los crímenes en la prisión estatal por allanamiento, el intento de un por el suicidio, en el que había apuñalado a alguien. Eso concordaba con el modus operandi de lo que teníamos. Solo necesito que escribas tu confesión, ¿sí? Yes.
se hace realidad hasta que estás de pie en la vida de un instante y con el cuerpo que te tiene. Una chica de 16 años, sabe que está atrapado, pero aún así hace una petición.